Buenas tardes. Vamos a ver si terminamos de una puta vez el Red Dead. Que ya la verdad estoy un poco hasta la polla de él. Rima y todo, tú. Estoy un poco hasta los cojones de él, la verdad. Sinceramente. Vale, quitamos esto. Espera, esto. Ahí está muy bien. Joder. Vale. ¿Se escucha todo bien? Aparte de que tengo que quitar la música. Vale, estamos perfectos, ¿no? Voy a tomar por culo. Vamos a terminarnos ya el Red Dead Redemption 2. Hay que ir a por... Bueno, no sé si las misiones estas saldrán. A por los hermanos Skinner. No sé si iremos a por Micah. Y creo que nada más, ¿no? No queda nada. Y seguir pagando la deuda de la casa y la hostia. Pero voy a pagar esta porque no la tengo para nada, la verdad. Y voy a cerrar un poco la persiana. Un poco así mejor ya. Espera un momento. Igual ahora es demasiado. Así mejor, así equilibrado. 60% tú todavía, su puta madre. Vale. Vamos a ver. Vamos donde Abigail. Y... Vale. ¿Esto por qué he guardado? Guardé antes de pirarme. Debería cortarle un poco las barbas aquí al compañero. Mira el perro, qué guapo. I'll tell you what, woman. Was a damn sight more peaceful around here before you came back. You're just lucky I'm a soft touch. I should sling you out by your ear. Hija puta. Always was a cold-hearted lizard of a woman. And you always was someone willing to live off the efforts of others. No, it's no, no, walk no, no. or work, old man. I got lumbago. You'll have more than that in a minute. Oh, John, tell her about my health. Do what the lady says. I worked my fingers to the bone building this place, Abigail Roberts. Marston! Abigail Marston, Miss Marston to you. Miss Marston to you. Uy, 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 esta mujer. Why you let him stay? Hay que mandarla a paseo. He's actually been pretty useful, in a useless sort of way. Who's that? No idea. Friend or foe? We'll soon find out. It's the Geddes boys. From Proghorn Ranch? Yeah. Mr. Milton! Mr. Milton! Duncan! Sir! Coño. Ma found some old furniture in the attic. Ma thought maybe you folks wanted as a housewarming present. Joder, qué buena gente. They send their regards.
How kind they are. Tell your mom, Paul, we're very touched. Where would you like the furniture? Just over here. Then we can arrange. This is real. ¿Quién es el que está yendo por ahí por la colina? You saved the ranch. Pa said this is the least he could do. Well, that's about everything. Send your pa my best regards. Tell him he's got friends for life in me and my family. Bye, sir. Ma'am. Hostia, qué gente más maja. I can't believe this. It's so kind. Sure. But there's still some more things that we need to get. How about we take a ride into town? It's been ages since we spent any time together. It has. Let's go get the wagon. Hostia, tío. Okay, let's go. A ver, las cosas están un poco hechas mierda, ¿no? Pero siempre se agradece. Estamos sentándonos en el suelo. Bueno, en cajas. Since forever? Maybe not forever, but a long time. We ain't had the time, you know? We've both been working hard. And now we got something to show for it. The ranch. This life. It's so nice, John. Te jode no haber estado trabajando para ello. Caza recompensas, que es en el rancho, que no sé qué, no sé cuánto. Hija de puta, y tú te fuiste por ahí, te estabas tirando al médico. Para reventarte la cabeza. May I help you, my lady? Oh, John. Ay, qué felices. Qué felices. Ahora nos vamos campo a través. Vamos a reventar las vallas que hemos estado construyendo durante no sé cuánto. No, es que no me acuerdo ni cuánto pasó. Toma por culo. No, I mean, good, wholesome fun. Like, La gente decente no bebe? Una copilla? I guess. Well, decent or not, I still got some errands to run. That's fun. What would you like to do? Maybe get our portrait took, for starters. Portrait? There's a fella in town takes photographs. You want to niño que le den por culo, ¿no? I hate to break it to you, but you ain't that much to look at. No. I want a picture of us, me and you, okay? Okay, then. Sure. Is there anything else you want? No sé, hacemos un castillo de arena. No. Let's just walk around and see where it takes us. I do have to be back by dinner time. Uncle Jack and Charles will manage fine without you. Hell, looking after themselves may even be good for them. They'll starve. And that may be good for them, too. Any luck, Jack and Charles will eat up. Don't get my hopes up. So maybe you're right. We'll stay. You know I am. Okay, then. Portrait it is. Qué buena gente, tío. Bueno, buena gente el John. La otra es una pesada. No me cae bien, la verdad. Let me help you down. Why are you being so courteous? I don't know. There you go. I'm gonna head to the draper's for a minute. Won't take long, but I need to get some materials. You want to come with me or wait here? And after that, we can go get our photo taken? Yeah, after that, we can get our photo taken. Oye, es que lo está jodiendo todo esta tía. Yo intento ser un buen marido y todo, y nada, tío. El puto Arthur con la Mary, tío. All right, let's get that picture taken. It means that much to you. It does. Today it does. Ah, que le va a pedir matrimonio. You're tócate acting los cojones. Kind of funny. I am kind of funny. A different kind of funny. Am I annoying you? No. Qué amoroso es el John. I like this version of you. It just ain't you. Well, maybe I've changed. Nada, si es que a las mujeres les gustan los malotes. En cuanto eres un poco bueno, te abandonan. Probably not. Menos mal que quería una vida normal. ¿Qué haces, Arthur? Digo, John. Hello, madam. Sir. Hello, sir.
How can I help you? We'd like to get our photo taken. Oh, photo. Yes, yes, that I can help you with. Yes. So, what do we do? I'm sorry, what did you want? Joder, Alzheimer, du. Portrait taken. Oh, well, we do that. Yes, wonderful. Handsome couple, quite something, but you need a background. A background? Yes. We have Niagara Falls, Paris by night. We have Mount Vesuvius and its ruins. ¿Este tío? We have the open prairie. Take a look. Pick one. What do you think? Let's see the others. How about this one? It's dramatic, ain't it? Let's see what else they got. This is pretty. Or spooky, maybe. Let's see everything. Parece... ¿cómo se llamaba, tío? ¿Dónde estaba el pontífice de Sullivan del Dark Souls 3? Irithyll. Parece el puente de Irithyll, tú. That's nice. It's like being back home. Was that all of them? This is, this is a bar. Surely there's a photograph of you in a bar already. Look, this was your idea, John. It's up to you. You've seen all of them. Anything you like? No sé llevarle la contraria a la mujer. Este de aquí, no, porque le recuerdo a su casa. ¿Te imaginas si lo hacemos en la cantina? Le hacemos en Irithyll. Bueno, en Irithyll no, que es muy raro. Aquí, aquí. Bueno, esto es un Pompeya, ¿no? Aquí. Estaré diciendo el fotógrafo. Me he vuelto. I wish I had the Congo River, but they require grass skirts. I couldn't afford them. It's just so exotic. You stay there. I'll make a pose that you feel comfortable with. Well, this is dignified. Try to enjoy it. I think I'd rather be cleaning the outhouse. Be quiet. Thought you were a cowboy, not a poser. No. A ver. I learned from the best. That is true. A ver, una foto normal y corriente, ¿no? Wonderful. Bueno, vamos a seguir viendo las posturas. Parece que estoy haciendo el Kama Sutra. That might be the one. El macho dominante. Oh, I like it. Quite a pose. Madre mía, tío. Lovely. Esto parece una foto como si fuese por un anuncio de empresa, ¿no? Vale, esta ya es la principal. Excellent. You've done this before. Vale, ¿no? So natural. Particularly you, sir. Yo creo que lo veo más así, ¿eh? I think you've covered all the permutations. Is there a pose you were happy with? How's this? Perfect. Now, give me a minute. I'm going to develop this for you. Wait here. No tardas tampoco, ¿eh? Yo he tenido a uno de estos que tenía una cámara de estas y nos sacó una y tardó sus 15 minutazos en hacer la foto, ¿eh? Porque entre calcular esto, lo otro, pim, pam, no sé qué. I didn't say anything. I just posed. Shut up. You know, you're not very nice to me. Oh, I'm nicer than you deserve. True. Here. Came out beautifully. Sure. Yeah. Oh, look at that face on you. Be quiet. What do I owe you? $5. There you go. Thank you.
I'll see you again. Oh, yes. He'll probably come in for a pose. He seemed to enjoy himself. Bye now. Pero enséñame la foto, perra. What shall we do now? No puedo ver la sección del club, socio del club en menos. Vale. Muy bien. Never? No. Well, come on. Let's go do that. You sure? ¿El qué? Of course. Ah, el teatro. Marvel of the age. I love marvels. Okay, good. Well, let's go. Thank you. It's real fine doing normal things. No lo sé, la verdad, porque estás todo el día riéndote. Bueno, está, no sé. Como la tía muy borde, ¿no? Muy. ¿Dónde vas? Come in. Thank you. What's playing? Something called Sketching for Sweetheart, I think. Oh, hello. Déjame abrir, cabrón. Que quiero estar sin pagar. Something wrong? Ya decía yo, digo, el mando no estaba respondiendo. Se desconecta por la cara, tío. Two tickets, please, to see Sketching for Sweetheart. That'll be 50 cents, please. Okay. 50 centavos solo. What's it about? Joder. I have no idea. Thank you again. Come on in. Mystery awaits. A ver, será como Arthur, ¿no? Que en cualquier momento podemos irnos cuando nos haga los cojones. Just incredible. It's like they're really there. Que si estuviesen ahí de verdad, sí, sí. John Marston. Abrazar a Abigail. What are you doing with that arm? Thought you might be cold. John. ¿Me está metiendo mano, en serio? Vale, vale, que lo del cine venía de antes. That's women for you. Don't you dare, John Marston. What? I'm watching. Please. Shh. Looks so real. It's not. Don't be such a sourpuss. Shh. ¿Pero de qué se ríe la gente? Stop it. Work. Really? Y esto que lo viera gente, que lo viera la gente en los cines de verdad, tío. Oh my. Is it over? I think so. Come on. Por lo menos mal que valía 50 centavos, tú. Be seeing you. All right. We better get home. Oh, we never get out. The farm will be fine. The farm. I love hearing that. Let's go down to the lake for a minute. The lake? Sure. Why, you finally gonna drown yourself? In a manner of speaking, I guess I am. Happily so. You're acting real strange. No, I'm not. Come on. You're a silly man, John Marston. Encima que tengo una granja, no sé qué, no sé cuánto, y te estás todo el día quejándote, quejando del oncle y toda su puta madre. Let me help you in. Like I said, mighty strange. I like to row. Since when? You can hardly swim. I don't plan on capsizing. I wonder whose boat this is. It don't matter. We'll have it back. I hope they don't think we're... They won't think anything. They'll think we're borrowing. I hope it don't got leaks or nothing. She's seaworthy, okay? Relax. Look around. Here's good. Ain't it pretty? John, you can't tease me like that. Are you...
No, el conde dice que no. Will you marry me? Get up. I am married to you. No, I mean proper. In front of God. You serious? I got this ring. I've had it for a long time. Take it. You serious? It would make me very happy if you would... We've lived a lot of lives. Let's just live this one from now on. You and me, Jack, a family, by law. John, I never... I didn't know it mattered to you. It didn't. But now it does. If you think this is dumb, I'm sorry. Shut up, you silly man, and kiss me. Qué bonito, qué bonito. ¿Dónde están los tiros? ¿Dónde están los tiros? Me cago en la puta, ¿dónde están los tiros? Tengo que estar muy cerca, muy cerca, muy cerca del final, ¿eh? No tiene que quedarme tanto, tío. ¿Coño, es invierno ya? Ahora lo pienso como diciendo, ahora podremos vivir en paz, pero lo que te queda, chaval, todavía lo que te queda. Voy a paso de ir donde el pescador, pero paso rotundo. Voy a ver si me puedo cortar en pelo en casa, porque como no me puedo cortar la barba en casa y Arthur se lo puedo cortar en un campamento, toca de los cojones, Mira tú con el gallinero y la hostia. Patada en el morro, no menos. Princess Breya rescued. Sir Galsworthy put down his sword and took up his plow. He became the greatest apple farmer in the kingdom. Joder, en serio no me voy a poder cortar la cara. Digo la cara. El pelo, tío. Deep inside, he missed the dragons almost as much as they gave him nightmares. He and Princess Breya. Coño, qué guapa está la casa, ¿eh? ¿La escalera? Aquí. ¿Está Jack o está el otro? Está Uncle. Esto se podría decir que es el baño, ¿no? La cocina. Esto es el cuarto de estos dos. Esto es el comedor con el salón. La habitación de Jack. Y el baño. Por Dios, dime que puedo. Joder, gracias.
madre que me parió. Hombre, no voy ni tan mal, ¿no? A ver, pero no sé por qué no me lo puedo cortar, pero bueno. I love it, I truly love it. Abigail, dear, what's for dinner? What's for dinner? Away with you, you no good parasite. You cook. Actually, that's not a bad idea. John, come out here. Bueno, pues no le queda mal la perilla, ¿eh? Hey, John. Abigail. Sadie. Charles. I found him. I found Micah. No. I got a lead. Joder, que one no. of his boys wanted for murdering a woman. Been seen drinking in Strawberry. If we can get to him, he'll lead us to Micah. But I gotta go now. You coming? No. He's not coming. I will. That's your business. His business is here. Yeah. Yeah, I'll ride with you. No, I'm... Joder, que no. I'm begging you. No! You risk all this? For what? For Micah? All this? All this wouldn't exist if it weren't for Arthur, Sadie... Exactamente, all the folks tío. Fell. If I let him go, this place ain't no more real than... than one of Jack's dragons. I'm begging you. And I'm begging you to understand... This is it. This is... Please. Please try to... Intento entender de una puta vez, tío. Se ha encargado el hijo de puta. Por su culpa, Arthur murió, tío. A ver, pudo morir, pero por lo menos hubiese muerto... Please. Menos solo, ¿sabes? Let's go kill this son of a bitch, then. Vamos a por esa perra andante. Which one of Mike's boys is? Cleet. Which one was Cleet? The big one or the little one? The one with the rat face. My memory is they both had rat faces. Ah, esos dos. Him? Yeah, he'll talk. You're damn right he will. We owe this to Arthur. You think Arthur cared about revenge? I'm not so sure. Especially not at the end. He cared about stopping Micah, and that's what we're doing. I hear you're taking bounties now. And I hear you're building houses. Mm-hmm. When I'm not killing old friends. Hell, nowadays I'm almost always killing old friends. Old friends and new. Ain't that right, John? Seems that way. You interested in bounty hunting, Charles? My last assistant. Vamos yo. Ah, no. That work ain't for me. I think I might get out of here. Go north. Canada. Find a woman. Start a family, if I can. I see how that life... Well, I'd like to try it. Va a morir, tío, el Charles. Lo estoy viendo. You've given him the family book. I thought we would have inspired him to a life of celibacy and isolation. You know, I've been thinking I might get out of here, too. Down South America, maybe? It's wild, but less mean, I guess. I'd run protection for a gold mine, or take up with a handsome revolutionary. I don't know. Esta no quiere paz ya. Esta quiere guerra. That all sounds good. Yeah, it all sounds real fine. But we got some business to take care of first. Esta mujer quiere guerra, tú. No tengo nada para darte, hijo. Hija. Okay, Strawberry. This is it. Está Berry, donde rescatamos a Micah, tío. Donde lo rescatamos, macho.
Teníamos que haberle dejado ahí y que le hubiesen ejecutado a tomar por culo. Acabo de cargar una gallina. Ah, no, sigue viva. Lo vamos a matar. Sure, Sadie. With pleasure. Now, where's Micah? 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 I ain't seen you. Wait. Stop. You can talk, John. Micah! Where? No. Where's Micah? I don't know. I ain't seen him. We fell out. You know what? I'm bored of this. Let's hang the bastard. What? Good idea. Oh, wait, hold on. Bring him up to the gallows. ¿En serio? Here we go. Vamos a colocarlo tú, por hija puta. Bring the no good murdering bastard up. I always liked you. Vamos a matar a este hijo de puta. Where's Mike? Where's Mike? I already told you I ain't seen him. You lie. It ain't my fault. He tried to kill me. Where's Micah? Talk, or I'll pull this lever. Talk. Vamos a esperar. No. Rise with Micah Bell. Toma por culo. He's up in the mountains. I think he's up in Mount Hagen. We got a whole gang now. Bad man. Doing bad things. I tried to stop him from murdering that little girl. We fell out. Honest. Please, I'm one of the good guys. Hang him. No. Este también era un asesino. Thank you. Este también era un asesino, aunque parase a Micah, estuvo con él. Que le den por culo. Que le den por culo, tú. Come on, lady. It's a long ride. Let's finish this. Micah, we're coming for you. Yeah. Thank you.
This pass will take us up into the high mountains. Lead the way. ¿Dónde estamos? Hostias. Cabrón, tampoco era tan lejos, no me jodas. El Dutch en el primer juego. Si le llevo disparando unas cuantas veces ya. No habrá muerto, ¿no? You're okay. Saludar. Go on now. Move fast. They'll come down that hill and kill us all. Come on, John. I don't want to leave him. Hey, they know we're coming now. I will be fine. I'll follow you up. I just can't move fast. Okay. Come on, John. Shit. Here they come. Primero les quito el sombrero, después les mato, tío. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que son todos indios o qué, tío? Quería mirar si tenía para recargar algo, pero no. Se apunta mejor con las pistolas que con el propio rifle. Estaba a morir también. Se veía venir. You all right? Just fine. You don't
look too fine. Come on. You're bleeding pretty bad. Ain't nothing. You should sit down. I'm fine. You're dying. I'll be fine. Esta tía es un poco necia, ¿no? It's okay. I ain't dying. I ain't. I hope not. I ain't dying. Just go get him. I'll be fine. I just need to rest. Okay. Charles. Madre mía, menudo navajazo, chaval, que le han pegado. I'll be up there in a minute. Ain't you got a habit of just going up? But I got something to take care of, sure. Just you left, is it? Yeah. Just me. I ain't here for you. Just Michael. So get out of my way and make it quick. You ain't getting any further than Ryan. Oh, I was kind of hoping you'd say that. Hermano. Hermano, ¿la puntería con este rifle es una puta mierda o qué? Todo, tú. Tiene que haberme traído la escopeta, tío. Ahí está. No, que no me queda nada. Es que no me se cubre rápido, tío. Ah, me tenía que haber cubierto, darle a descubrir antes, tío. Look who it is. Ain't you got a habit? Sure.
hermano, es impresionante lo que dura esta peña. Madre mía, lo que dura la peña esta, tío. Madre mía, lo que duro es que están los cabrones, ¿eh? Bueno, vamos a ponernos a limpiarla aquí. Ahora sí. Hermano, gracias. Coño, tú cadra qué. Tener una banda para vivir aquí, tío, es una gilipollez más grande. ¿Qué? Buah, ha sido impresionante. Otra vez.
Lo digo mientras me limpio el fusil, ¿sabes? Mira, ahora sí. Aparece de la nada este tío, por la cara. Parece. Hermano. Parece impresionante, tío. Madre de Dios, cómo le está rodeando. Esto es cachondeo, ¿ok? Hermano. No, mierda. Es que es cachondeo. Hermano. Espabila, tío. Porque paso, literalmente.
estar cagando. Pero sí que se estaba. Did you miss me? Not much. Been a few years. How's that whore of yours? She's good. Didn't reckon I should waste my time killing you. But I felt different. So it seems. Well, maybe after all this is over, I'll go pay her a call. And the boy. Whatever you say. Madre mía, más malo que la droga, tío. I got more men coming, John. You should run away. I look forward to meeting them. Hermano, es que no puedo dispararle, no me deja. Come on, Almaca. At least tell like a man. Hellfire. It's just like old times. Come on. Te va a matar, tío. Turn around. And start walking. You got me. Just like old times. Te va a matar. All manner of folk paying social calls. Hello, son. El puto Dutch. It's been quite a while. Now, John. Now. ¿Qué pa' qué viene, tío, la tonta de ella? What are you doing here, Dutch? Same as you, I suppose. Dutch and I are teaming up once more. We got money. We got dreams. Join us, John. Join us. Let her go. Now I can't do that, John. Dutch. Dutch, come on now. You shot at me, son. Que yo te disparé. You started. You betrayed me. I could say the same as you. I was trying to do my best. Ah. You? You just cared for yourself. Hijo de puta, tío. I think differently. Join us. Join us, John. Let her go. She ain't well. I don't want to kill you, John. Arthur saved my life. More than once. Arthur's been dead a long time. This is a new century. Para matarte, tío, es que te voy a matar. Dutch. Dutch, we all did our best for you. Ain't our fault. Things turned out the way they did. Dutch, killing me won't solve nothing. Put down your gun, Marston. Mata al Mike, tío. Say something, Dutch. Say something. I ain't got too much to say no more. You shot me. You shot me pretty good. Bueno, no sé para qué le he apuntado.
Thank you. Y se pira. A ver, en verdad Dutch tiene una... A ver, pero Arthur le trataba como un hijo también, ¿sabes? Y ya en el momento cuando Arthur murió ya... Vas a morir, ¿verdad, hija? Ah, no, igual no, ¿eh? Vale, vale, igual se le vive a esta mujer, ¿eh? Con una puñalada, pero se le vive. Y Charles también, igual, ¿eh? Porque llamas a Jack. It's over, Abigail. It's all over. A ver, que la mujer tiene una puñalada en el estómago, bueno, en el costado, ¿no? En el costado del abdomen. Charles. Ay, joder. Así termina, qué raro, ¿no? Me esperaba como una cinemática un poco más currada. Me esperaba una cinemática más currada, tío. Verano eterno. No sé, me esperaba una cinemática un poco más guapa, tío. Que Arthur, uy, Arthur, sí, joder. Que John hablase un poco o algo, ¿sabes? No sé. No me lo esperaba así tan de golpe. Qué juegazo, eh. Me estoy pensando en jugar el 1, tío. Me lo estoy pensando, ¿eh? Bueno, el 1 y el de los zombies. Si juego el 1, el de los zombies también me lo hago. Pero me esperaba todo esto antes de los subtítulos, ¿no? Que se han metido... Uy, subtítulos en los créditos. No... Entre ellos. Se escucha una puta barbaridad, ¿no? Voy a subir un poco el volumen del... Juegazo, tío. Pero me estoy pensando jugar el 1 con la expansión esta de los zombies, ¿eh? La verdad. Ya por seguir la historia, porque claro, ahora mismo esto se casa y no pasa nada. Bueno, igual hay postcréditos. Arthur, el mejor del mundo, tú. Un fenómeno, macho. Como decía la gente que si se hacían un 2 y no iba a ser George Marston el protagonista, tío, no les iba a gustar, ¿eh? Toman toda la boca, tío. Mejor personaje que este no le hay. Mejor personaje que Arthur Morgan, tío. Difícil, ¿eh? Muy difícil, macho. Ahora no sé qué hacer, tío. A ver, tengo juegos que terminarme. Por ejemplo, el Man Eater, el de los tiburones. Le tengo que...
le tengo por terminar. Creo que no me queda mucho de jugarle. Y además, en todas las zonas, creo que ya me cogí todo. Mira, coño, el otro está viva. Con el navajazo en el pecho, pero bueno. Tú, pues me alegro la hostia que la Adler no se muriera, tío. Era una fenómena. Madre mía, tío. Musicote, tío. Me las voy a comer entero porque no sé si aparece una post-credits o algo, ¿sabes? Bueno, o cinemáticas así, ¿sabes? Hostia, los Pickleton. Ese es el Ross, ¿no? El ayudante de Milton. Porque a Milton, a Abigail, cuando secuestran a Adler y a... Bueno, Abigail, después cae Adler, rápidamente, justo antes de morir Arthur. Se le pegó un tiro a Abigail. Entonces solo queda Ross. Que Ross nos lo encontramos en el primero, que es el que extorsiona a John Marston. Que para los que todavía no le ha quedado claro, el uno es después de este. Cronológicamente, sí. Y dicen que el Red Dead 3, si es que le sacan, va a ser todavía más anterior. Que no sé, igual es inventada de real, ¿no? Pero bueno. Madre mía. No, si ahora que lo pienso, con los pocos nombres que están poniendo los subtítulos, más el pedazo de juego que es, más la hostia, yo creo que estamos aquí una hora, literalmente. Yo creo que aquí nos vamos a quedar una hora, solo con los subtítulos. Charles se pira. Ay, no sé qué hacer, ¿eh? Si después de hacer esto, porque llevo una hora y 10. He hecho dos misiones, literalmente. Dos misiones. No, que el otro día me lo podía haber pasado. Bueno, no, en verdad no, porque justo me tenía que pirar. Pero dos misiones, tío. He hecho. Tócate los cojones, ¿eh? Lo poco que me quedaba, tío. Saint-Denis, la peor ciudad que hay. A ver, supuestamente en el juego es la más avanzada, ¿no? Pero a mí en el mapa, pero a mí me parece una puta mierda. No me gusta. No sé cuánta gente ha atropellado sin querer. Me he cargado a pila de gente, tío. Salgo de un sitio, me arrestan, salgo y vuelvo a atropellar a alguien, tío. Nomás salí de la comisaría. Y encima sin verle, tío, de repente aparecen. Yo no entiendo, tío. No entiendo nada, tío. Qué juegazo, macho. Cómo me gusta. Cómo me ha gustado, tío. También te digo, he agradecido que se fuese a la mierda ya, ¿eh? ¿Esta es Maribet? Esta es la Maribet, ¿no? Es verdad que no hemos visto ni cómo acabó Pearson, ni cómo acabó nadie, tío. De los que se fueron.
Creo que a Pearson te lo encuentras en una tienda, ¿no? Podemos ver los 30 detalles también. Vamos a ver los 30 detalles, ¿eh? No van a acabar nunca los subtítulos, tío. Pero es que me quiero ver las putas imágenes, ¿eh? Me quiero ver las imágenes, tío. Arthur Chang, ¿qué cojones? El Arthur pero japonés, ¿no? Joder, aquí mucha gente, pensadlo un momento, mucha gente de la que está aquí puesta ha estado trabajando, porque no tuvo el GOTY, porque hubo explotación laboral. Imagínate tú, la gente que le ha visto los subtítulos y digo yo, me cago en su puta madre. Hostia. El Ross, ¿no? Claro, y así es como te va encontrando, ¿no? Claro, también falta Bill Wilson y Javier Escuela. Que Javier Escuela y Bill Wilson te les encuentras en el primero. Y alguno que otro más, no me acuerdo. La hermana que te da consejos a Arthur y que le dice que se estaba muriendo y demás, también te la encuentras en el 1. En Santa Mónica, en México. Porque aparte, al igual que la gente cuando sacaron el 2 pensaba, digo, joder, otra vez a México, otra vez al desierto, no sé qué, no sé cuánto, y sacaron la expansión así como a la derecha de este mapa y pues quedó guapísimo. No se lo esperaba nadie. Pero como esta gente para hacer los mapas es la puta bomba, tío. Joder, Armadillo y toda la hostia está muy guapo, tío. A mí me encanta ese sitio, tío. El desierto es brutal. Armadillo, esto, bah, muy guapo. La putada es que ya, digo, no, porque no quiero andar más por ahí, tío. Digo, me quiero pasar el juego, estoy hasta la polla. Estaba hasta los cojones ya. Es que es tan largo, tan largo, tío, que... ¡Coño, mírala! Esta mujer también. Acabó teniendo el marido y ala, a fregar. El marido y el hijo. Y el Espíritu Santo. ¿Qué más falta? Maribeth, que creo que es la que hemos visto antes. Queda Pearson, la mujer esta que es la que sacó a Jack del campamento porque vinieron los Pickleton. Y se piró con dinero. Vamos, que ahora es rica. Se piró con un saco entero de dinero, tío. ¿Y quién más? Como la madame del campamento la mató Maika. Porque se puso del lado de Arthur. ¿Quién más queda? ¿Esto? ¿Esto no es Rod? Esto es Rhodes. Una de las partes guapísimas del juego, tío. Rhodes, macho. Porque te tienes que pegar, que tienes que... Eres como el sheriff del... El ayudante del sheriff de Rhodes. Y vas ayudando a los sheriffs, ¿no? Que es de una familia y después de otra familia que es la que destila el licor. Y vamos a robar a las dos, ¿sabes? Y ya se lía cuando cogen a... No sé si secuestraron a Jack o pasó algo. Y acabamos quemando la casa de la puta vieja, tío. Toda la casa entera.
Esa misión es brutal, tío. ¿Cómo empiezas a quemar el Dutch arrastrando a la vieja por toda la casa, tío? Esa misión es brutal. Ahí está el prison. Así que estaba en Rhodes, el cabrón. De carnicero. Joder, no le pillarán, tú, si pone el cuadro ese. Bueno, ¿quién se va a fijar, no? Claro, y ahora que lo pienso, si hacen un juego anterior a esto, si hay gente que no ves, dices, han muerto. Tienen que haber muerto fijo, ¿sabes? ¿No? Tú, igual está Arthur en una situación muy complicada, ¿sabes? Y tú manejas a otro tío diferente. El tío diferente sabes que ha muerto. Porque no le pides que haya, ¿no? Porque ha muerto fijo. Y ahí siguen preguntando los Pickleton. Ha muerto fijo, entonces claro, tú si ves a Arthur a punto de morir, se dice, no, se va a morir. Claro, esas cosas, ¿cómo lo van a hacer, tío? Porque, por ejemplo, en el 1, pues, era el primero, ¿sabes? No sabía ni de dónde había venido la banda, ni por qué tenías que matar a los de la banda. Bueno, sí tenías por qué, porque tenían secuestrado a tu hijo y a tu mujer. Y claro, los Pickleton te decía que fueses a matar al resto de la banda que tuviste. Estaban la mayoría muertos, como ahora. Pero tienes que ir a matar al resto. Entonces, claro, tienes que ir a matar a Dutch, a Javier, a Bill, a no sé quién más, a otro. Y los tienes que ir. Y si no te los mata, si no los matas, pues no te devuelve a tu familia. Ahora en el 2 sabes quién es la banda y sabes lo que ha pasado y por qué los están buscando y toda la hostia, pero... Aquí te dejan la incógnita de por qué tuvieron que irse a Lemoyne. Por qué tuvieron que irse de Blackwater, el atraco de Blackwater, porque salió mal. Coño, mira quiénes son. El marido este es el que pega la. Creo, ¿no? Es el que pega la tuberculosis a Arthur. Que si yo creo que si no hacías la misión no pasaba nada, ¿no? No tenías tuberculosis. Pero creo que morías al final o algo así. Es que no me sé los finales tampoco. Podemos verlos también. No me lo voy a volver a pasar. Ni de coña, vamos, ni de coña. O por lo menos dentro de mucho. Y claro, en este juego te dejan con el ataque de Blackwater, que no tienes ni puta idea de qué ha pasado. Ni por qué deshuyes, ni además. Hay dos muertos también. Que murieron al escapar de Blackwater, ni cómo acabaron en las montañas. Eso en el tercer juego. Claro, no sé cómo lo van a hacer. Porque a Dutch de este juego ya le tienes un poco de rencor. Le dices, hijo de puta, ¿sabes? Que nos vas a traicionar. Coño, va. Ya sabemos que Jack se carga al... Bueno, es el final del juego, casi ni le usa, ¿no? Al final la excusa de los creadores es para que sigas jugando por el mundo abierto, ¿sabes? Cuando el personaje ha muerto. Entonces... También acabó bien. A ver, yo he contado cosas del 1, tío, cuando igual me le paso, ¿sabes? Pero bueno. ¿Qué más da? Un juego de 2010. Creo que era de un juego de 2010, creo. A ver, está este de 30 detalles y después está uno de 17 de 30 curiosidades. Uno es de Vandal y el otro es de Jota Gulen.
Todavía no han llegado los Pickleton a la casa, tú. Madre mía, estaba borrado esto. Madre de Dios, no les queda ni nada. Pues yo prefiero que todo esto me lo cuenten con una musiquita. Pero antes de los subtítulos, ¿sabes? Bueno, a ver, tampoco es que esté mal contada. Lo único que no tengo paciencia. No suelo tener mucha paciencia con estas cosas. Ahí está el puto Arthur, tío. Fenómeno. ¿Es Arthur? Ah, no, es Mary. Que la contó que ha muerto. ¿Y dónde está enterrado? Claro, es que tampoco hemos ido a verle, ¿eh? Es que no hemos ido a ver nada. Es que podía haber ido a ver a Arthur al menos, tío. Pero ya, se acabó. El puto Sin, tío, que murió a lo poco de empezar. Bueno, a lo poco de empezar el juego, no, ya murió. Sí, en el primer directo del Red Dead, que después de los 2 años que tuve sin jugarle. Sí, sí. Bueno, a ver, era mitad de juego. No sería ni mitad de juego todavía. Que ya cuando lo empecé, tú ya le metí una tralla de cojones. No sé si le habría metido ya 20 horas, ¿eh? Y yendo a... Bueno, igual... Sí. 20 horas... Vamos a poner 15, ¿no? No, menos. Menos. En Balantonoyo. Sí, puede que me haya malentonado. El Otto Octavius. Pero no solo tiras al suelo, cabrón, cógelos, dáselo en la mano. Ya llegaron. El putísimo Ross. Qué hijos de puta, ¿eh? Es que los Pickleton tú son unos hijos de puta que te cagas, tío. Son incluso igual que los criminales. Es que yo no me acuerdo si eran contratados o eran como el FBI o los federales. Porque el Cornwell, el que se carga el Dutch en... De repente, en una venada suya, hablando con él, creo que les tenía contratados. Es que mira a San Denis, tú. Adam, joder, macho. Christian, Charlie, Connor, Daniel, David, joder. Qué pasada, tío, cómo lo hicieron, macho. Pero ya se nota, tío, que esto es un curro que te cagas. Pedazo de curro que te cagas, tú. Es que no me puedo ni imaginar cómo les estuvieron explotando la peña, tío. Por Dios, que no sea así con el GTA V, ¿eh? O con los próximos juegos de Rostax, tío. Es que los detalles lo suelen llevar muy bien. Lo único que no, como en el Bully, el GTA 6 o el GTA 5, digo, mierda, el GTA... El San Andreas y todas esas cosas que hay...
cosas que sí les molaba poner, como sonidos y cosas así, pero es que ya no ponen. Aquí sí, por ejemplo, el Red Dead le hicieron brutalmente hecho. Lo hicieron de puta madre, tío. Le hicieron que te cagas. Que no veas, tío, esto es más largo que la infancia de Hades. Es casi como el juego, loco. Esto es como el puto juego. Es verdad que también hay roleplay del Red Dead, ¿eh? Lo único que no me lo voy a comprar el ordenador para hacerlo. Si no uso el GTA, que es para lo que pensaba yo en un momento hacer, pero me da un perdón de la hostia. Si por lo menos estuviese solo en casa, bueno. Mira, eso es la parte que no hemos visto, la parte del desierto. Hostia, ahora que lo pienso, hoy es la final de la Champions, ¿no? ¿La Champions era? Es que yo de fútbol no sé. Tanto el mundo que se caga. Coño, el lluvia repentina. Que se le murió el hijo. Por culpa de Dutch, también. Está fumando ese tremendo canelo. Parece Batman el de la antigüedad, ¿no? El que no podía girar el cuello, el que... Tienes que ir mirando tú, moviendo el cuerpo entero. ¿Podemos estar ya? Es que no quiero omitirlo por si acaso... Better try and keep this place going. I paid our debts with that money. Ah, pago todas las deudas ya. Talk about that money. No more that. It's over, Abigail. I'm sure. Then get to work on this ranch you own, and raising your boy. Yes, ma'am. Are you being sarcastic, John Marston? Me? Never. Puñetazo en todo el morro le vendría bien, ¿no? Anyway, I thought you liked this place. No, John, I don't like it. I love it. It's home. Vale. ¿Terminado de hablar conmigo? Tira por ahí a tomar por culo. Espera, a ver. Sí, ya termino. Pues me tiro por aquí. Coño, qué impresión me ha dado, tío.